Gracias, Karin. Continuando con más noticias locales. En Denver aumenta el uso de billetes falsos en ventas de garaje. De acuerdo con las autoridades, en las últimas 3 semanas, los compradores deshonestos se han dirigido a las ventas de garaje por la calle Downing, cerca del Parque Washington. Las autoridades recomiendan no aceptar billetes de grandes cantidades, como los de 50 o $100.